qué día más bonito. Ah, igual que yo. Ay, ma, me pasa la que... En cuanto que tuve aquel día con don Carlos Varela. Suerte, yo no me encontré a ese señor porque la verdad está aburrido de que cada vez que me mira, qué nombre, qué buen diablo el señor. Yo tengo a mi esposo, me golpeó a él y él no quiere, solo sacándome en cara los favores que me ha hecho con él. Y eso no se vale, solo de interesado, maestro. Hola. Sé que está la lengua, le comieron un ratón. Hola. Hola. No me mira, no me escucha tampoco. Es que es porque personcitas así no me gustó, no me dan mucha importancia porque ya no los había visto. No tengo cosas más importantes. Que ver y más mejores. Sí, pero que mucho valor, que sea un medio no quiere decir que no valga nada. Se ve bien. Sí, bien bonita, mire. Ay, Dios, bonita está viendo aquí, pero usted no está. ¿Qué anda haciendo por aquí? Yo voy para don Carlos Varela, mi futuro esposo. Está bueno entonces. Son cosas que otras no entienden porque, o sea, jamás le van a ayudar a él porque... Si yo tengo mi esposo, ¿por qué voy a andar buscando otro? Pues como las muchachitas así son. Pues sí, somos fieles a los esposos que nos tienen. Cuando le toca de otra, ¿quién le va a hacer caso con esas chapas? Están así tan corrientitas que se miran, ¿quién le va a hacer caso? Si yo, para mí, yo me siento debería bien. Pensar como nosotras que tenemos dinero, a pensar en algo mejor, en superarnos, no en estar siempre con un indito ahí siempre. Indito pero bonito. Yo me imagino que si es así como usted es bonita, uff. Qué hombrecito más guapo entonces. Sí, es que no le estoy muy bien. Porque ya me vi, niña, no está viendo la belleza que está aquí enfrente de usted. No, pues tiene razón, usted es linda. Al menos acepto. Y que no sé qué a su esposo, dice que a verlo va a hacer. ¿En la casa debería de estar con él? Sí, como que no escuchan bien también. Sí, tiene razón, ni siquiera para limpiarse los oídos que se alcanzan a comprar nada. Sí, dije mi futuro esposo. Oh. Por si no había escuchado, se lo voy a aclarar nuevamente. Mi futuro esposo. Alguien que sí me ha sacado antes y me va a mantener siempre como yo me lo merezco. O sea, esas cosas, que tiene dinero, esas pues, cosas sí tengo, pero o sea, tengo entonces, que buscar también a alguien que me dé mis lujitos también, que yo tenga dinero. Ay, yo creo que era pobre por decir. Uy, ¿qué le pasa? Yo sí tengo dinero. Pero me voy a poner por decir con gente así tan corriente. Que le vaya bien. ¡Guacho, guacho, guacho! ¡Ja, ja! ¡Le di la brisa! ¿Cómo le está pasando? ¿Qué está haciendo? Pero, por algo me siento como porque mi papá no llegó. No se me preocupe, Laurita. Usted relaje el queque. ¿Usted es mal, qué? Bueno, usted, pues, porque aquí usted es la muchachona. Yo la no, mamá. Ay, no, mi mejor amiga. Le voy a ocultar yo eso, pues. Pero me da lástima decirle la verdad a la Laurita, pero anda muy preocupada. Porque se me enferma. Ayúdame, ¿y este? No, porque estas piedras aquí están. No se quiere sentar. Está no. Bien, Laurita. Laurita, ya se siente más mejor, Laurita. No. Todavía no. No, porque siento que, no sé, siento algo. Ay, ese dolor yo también lo siento, fíjese, Laurita. Como le digo, yo la quiero mucho y me preocupa usted, Laurita. Y si usted anda triste, pues yo también. Si usted anda contenta, pues mire. Pero yo no quiero que me entristezca. Yo no sé si, Laurita, yo quisiera contarle algo. Dice Laurita. Sí. Pero es que, fíjese que... No tenga pena. Es ya. Que me duele mucho, Laurita. Y viera que mi conciencia me dice, díselo, díselo. Y la otra me dice como que tuviera un ángel bueno y un malo. Que me está diciendo, no se lo digas, no se lo digas. Pero en verdad...
mi corazón me dicta, me está diciendo, díselo. Entonces yo se lo voy a decir, Agüita, pero yo no quiero que se me... Ay, Dios mío, ayúdame, Señor, ayúdame, mándame una señal. Ay, yo creo que ya caí el 20, ya. ¿Qué pasó? Quiera que alguien que me pellizcó, yo siento que hace la señal que me han dado. Mire, ve, Laurita, yo lo siento muchísimo, Laurita, pero su papá está bien porque está bien. Yo lo vi de Laurita. ¿Lo vio? Pues sí, lo vi de... ¡Ay! ¡Lo vio! ¡Lo vio! Sí. Por eso le digo que no se me preocupe. ¿Pero por qué me dijo que no lo había visto? Ay, Laurita, ahí es donde es lo que no le quería decir. Ay, pero lo vio. Sí, está bien. Un poquito chuco, pero está bien. Chuco. Laurita, es que él anda tomando. Está bolo nada más, Laurita. ¿Mi papá? Sí, Laurita, yo eso no le quería decir. Porque... Quiero que lo hagan a pie, mira. Vaya, pues lo vamos a ver, lo vamos. Usted me trae una escoba, mi chico. Sí, me no, con una tía. Me da algo buscar, pues. Sí. Está bien, pues. Está bien, lo vamos a hacer, ¿ok? Sí, como cuando le ganamos, pasa uno. No, que viene, como que el patrón va a hacer. Mira. Que el patrón. Ay, así, mira. ¿Tiene aquí? Ya le está formando lo que tiene la paciente. ¿Sí? Como tiene el trabajo. ¿Sí? Parado. Ahí no lo rodea ni el animal, ¿no? Así lo quiero que le dé todo. Está bien, vamos a hacer, ¿pues? Los troncos sí tienen un poquito más bajo porque... ¿Vale, aquí pasa trocones? Esto tiene un poquito más bajo, ¿sí? ¿Cómo no vaciando, bajando? Por? Maestro, usted lo dijo que íbamos a venir a chapear, no dijo que íbamos a venir a bajar. ¿Sí? No, pero que el carrileo que queda en el monte, porque aquí no se lava la tierra. ¿Está bien, pero? ¿Está bien? 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 Yo no entiendo quién es el patrón aquí, pues, si yo soy Macarela. Porque entonces yo no viniera a decirles nada. Que el otro patrón lo dijo. Yo lo que les digo es que me hagan el trabajo aquí, vaya, que porque es orden de él y tengo que venir a ordenarle yo. Ahorita acaba de decir que usted es el patrón. Sí, usted dijo que era el patrón. Está diciendo una cosa. Sí, claro, pues. Porque... Pues entonces, y este problema sí dice que de este profesor le pongámoslo así, mira. Sentido todo. Usted, no le dije como que los cables. Hace rato nos dijo que lo pusiéramos para adentro. Y entonces, no, ¿qué? Usted, no, mejor, mira. Aquí van a chuquear para dar la corriente de agua. Hay que estar. ¿Sabe qué? ¿Por qué no lo hace usted y lo vamos nosotros? Así, mira, sí, ponga la bueno. Así. Fuera bueno, ¿qué? Todo lo que viene. Ay, así, porque como hay que son bastantes, mira. Bueno, Darío. ¿Por qué no lo hace usted, pues? ¿Por qué no lo hace usted, pues? No, lo apurando. No, porque yo vengo solo de aquí a ustedes. Ah, entonces no lo mandaron a trabajar, no, que vos lo apurás. ¿Por qué no le da a usted, pues? Ya llevará algo y no le puedo quitar un fresco, que le va a dar su bombón 9000, pues. Acuérdese, para que le lleve dinero a... ¿Ah? A la muchacha tan bonita que ve a lo último y no la cuida. Nosotros, Darwin, nosotros que tenemos esposa, ustedes no podemos trabajar para ella, lo que no tiene, pues. Sí, porque recuérdese que los que están solos, la que tiene tan bonita y al pues último. Sí, porque trabajo para ella, para trabaje, que cada día esté más hermosa. Para que le lleve dinero, mire. Y la cuide. ¿Por qué no trabaja? Pues vos le estás hablando, ¿eh? Porque usada, aquí tiene dinero. Trabaje, ve. Vos le estás de ahí, te deja por la que ponen en los pueblos, que le ponen ropa de estatua, ahí está, ve. Apúrese, que así la trabaje, ve. Yo ahí la aburre con nada. Yo que usted es una ronchita trae, ¿verdad? Bueno, que no, porque yo la, Ana de mí, la quise mucho. Y la quiero. Entonces... Yo me voy a retirar y ahí estoy. ¡Ay, por suerte! ¡Por suerte! ¡Oh, ya vamos a trabajar tranquilamente! ¡Basta! El patrón. Ustedes no quieren obedecer lo que le digo. ¡Vaya a decir! ¡Oye! ¡Vaya a decir al patrón! ¡Al patrón! ¡Vaya a decirle! ¡Se le va a decir una parte! ¡Calderita!
Cristo. Él dice que es el patrón y le viene a decir al patrón. Entonces, ¿qué es el patrón? ¿Por usted o el yo? Porque yo ando viendo los trabajos. ¿Qué le viene a decir al patrón? ¿Para qué le vaya a decir? Vaya, usted métame, yo estoy platicando conmigo. ¿Qué le viene a decir al patrón? ¿Qué le va a ir a decir, pues? Usted le allí ve. Vamos, pues, poco a poco, vamos. ¿Qué le va a decir al patrón? Yo tiene que estar bien aquí adentro. Entonces vaya y dígale al patrón que usted los anduvo regañando toda la mañana. Y va a decirle todo eso. Y que usted, solo usted y nosotros somos. Y que usted solo estuvo sentado y yo lo estuve viendo. Va a decirle, pues, apúrese. 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 Ay, quejista. Ay, quejista. Descansemos, voy, todo muerto. Descansemos. Ponele queja. Gran quejista. Anda bravo con usted. Cuando ya no te iba a ir acá, digamos cuando yo, que no me pierdes clase, porque acuérdate que si Olga se distrae, porque tú tienes que ir. Buenos días. Buenos días, muchachos, buenas. Pasen adelante. Gracias. ¿Paseando? Sí, de casualidad venimos nosotros a visitarla. Ah, qué bueno. ¿Qué le pasa, Juan? ¿Qué vienen a esto aquí, mami? No, paseando, anda, más fuerte. A visitarla, como ellos así son. Su mami, ella pues así es, pues como uno sabe. Tranquilícese, Juan, ya casi. ¿Ya pues? Sí, ya casi, Juan, tranquilícese. No le voy a estar, ¿a dónde me acomodo? Se tema aquí afuera, yo en su lugar. Sí, al aire libre. Al aire libre. Sí. ¿Entonces? Sí, sí. Aquí. Aquí. Aquí va. Pero no sabe. No sabe. Es que el niño a visitarme ha venido. Ha venido a visitarla, pues. Sí. Yo, con permiso. Pase. Yo me voy a colocar yo aquí, yo, con permiso. Pase, Juanquito, también. Yo, para comenzar, voy a querer 10 tortillas. 10 nomás. No, yo 4. Yo 10. Quiere decir que ha comido menos que ver. ¿Qué vienen a, ¿por qué están pidiendo tortillas esto? ¿Y por qué le va a dar comida a usted, mami? Es que como su mami es bondadosa, hijo. Sí, es que yo, sí. Lo que pasa es que como los hipotes, pues no, quizás no han comido. Qué manos tan suaves tiene. René, ¿se puede calmar un poquito? Pero para comenzar, que la no, pero fresco no está de fuerza en nosotros pedirle. No, pero eso, si eso. Tanta la voluntad, pues, no. Un vaso de agua. Una limonadita había hecho, por casualidad. ¡Ay, René! Ya dejen ese chiste, mami. Toma después, mañana. ¿Qué pasó, pues? Sí, ya, no, ya casi. Está en la plaza ahora. ¿Y el niño? Sí, que también el niño va a comer. ¿Va a comer? Está bueno. Es que mire. No, es que yo soy buena gente, por eso lo voy a invitar a un plato de sopa. Lo va a invitar por pura voluntad. Sí, yo, ajá, eso nace de mí, como lo veo que andan por esta zona y ahora es hora de comida. Tu mamá, pues, por pura voluntad. Porque le estaban pidiendo 10 tortillas a usted y usted 4. Ay, como yo me como los 4 y esto lo... Yo me como 5 y me llevo 5 para... Ay, no, no puedo hacer pantalón por cualquier... No, tránsito. Él como el guardabocado. ¿Sí? Sí. Eso es por eso. Sí, mamá, o por eso, como yo. Los veo a los hipotes como que andan un poquito. Necesidad. Espérese, Juan, que lo dejo solo, me la come toda. Hay portillos grandes, ¿por qué no? Miren, si gustan, ¿por qué no pasamos ahora adentro de la mesita allá adentro? Allá adentro comemos. Miren, vénganse, hijo. ¿Qué pedí usted? Con permiso. ¡Ay! ¡Wow! Voy a ver qué.
ni que los despidan, porque de todas maneras ellos dicen, ¿vale? Que no, pero digo, o sea, sí se van a ir y el último y ellos dirán, ah no, Carmelo no hace nada, dijo. No manda él, claro, yo no mando, solo porque soy un simple mandador y que sé que recibo órdenes, dijo, y entonces ellos dirán, ah, Carmelo, que vaya a poner mal, y voy a hacer todito lo posible para ellos, y voy a decir, dije, que lo echen a ellos, dame el trabajo ahí.